8:33, sí, en Lambayeque un camión fue arrastrado varios kilómetros tras caer a un canal. En tanto, en Piura, la brecha de infraestructura vial obliga a que un grupo de escolares utilice un guaro para acudir a sus centros de estudios. Con la ayuda de un tradicional guaro, escolares y docentes cruzan este río ubicado en el distrito de Huarmaca, en Piura. Este medio de transporte elaborado por los propios pobladores es utilizado para llegar al centro educativo del caserío Pampa Quemada, ante la falta de otras vías de comunicación. Los niños son los más emocionados con este viaje. Algunos van acompañados de adultos que se encargan de jalar las sogas del guaro, una especie de canasta que permite llegar al otro extremo. La directora del centro educativo destacó la alegría de los escolares, que hacen el esfuerzo para acudir a diario a sus clases a pesar del peligro. El volquete que se está llevando ahorita, se está arrastrando el canal Taime en estos instantes. En Lambayeque, un camión de carga cayó al canal Taime y fue arrastrado por varios kilómetros debido al fuerte caudal. Ahí se puede ver en las aguas un volquete, ya está a punto de llegar a las tres caídas. En el distrito de Patapo. Los pobladores registraron el momento y se mostraron preocupados, debido a que el camión era arrastrado con facilidad hasta quedar atrapado en una compuerta. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Se espera que el caudal del canal disminuya para poder retirar el camión, con la ayuda de maquinaria pesada. Y la presidencia del Consejo de Ministros ha emitido